Tenés la etiqueta vos, nada. tenés la etiqueta de defensivo. Y, y muchos siguen teniendo eso, ¡eh, Falcioni! ¡Defensivo! ¿Cómo te pone eso cuando te dicen, ¡eh, Julio, eh, Falcioni? Ah. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no. <laughs> Al principio, viste, decía, ¿cómo puede ser? Pero después ya no, claro. ya, partido, claro. ya no Está bien. Eh, este, primero porque este, creo que si no hubiera tenido... Este, una forma de trabajar y una forma de proceder no había estado vigente durante 18, 19 años que llevo en la profesión. Y me ha tocado ganar, perder con casi todos los sistemas que me tocó emplear. Y, y traté de aprovechar siempre al máximo los jugadores que tuve. Eh, y a veces, cuando vos usás, digo yo siempre, determinadas palabras, algunas se han puesto de moda últimamente. Yo ¿no? hace mucho tiempo que las manifiesto: la de equilibrio. Ah, sí. ¿Viste? Ahora se puso muy de moda lo de equilibrio. Yo hace muchísimos años que vengo diciendo que en este fútbol, en nuestra competencia, en nuestra liga, eh, los equipos que no tienen un equilibrio, y no es, al decir equilibrio, no digo defensivo, claro. para atacar y para defender, claro. eh, este, no son consistentes o no son seguros, Ajá. no son firmes o no pueden hacer realizaciones importantes o campañas importantes. Entonces, quizás de ese lugar... Te tildan de una manera, Ajá. pero ya este, como que valoro lo que puede opinar cada uno, pero de ahí a que me cambie mi forma de proceder y de trabajar claro. es difícil. ¿no? Hay que hablar de este Banfield, notable el laburo que, que estás haciendo, porque se fueron muchos nombres, eh, apostaste por otros, es cierto que volvieron jugadores hechos de la casa, pero algunos dirá también, bueno, no están con la flecha para arriba, digamos, están volviendo y la lógica indicaría que no están en el mejor momento de su carrera, sin embargo han vuelto muy bien y te quiero preguntar por ellos, eh, por todos, por, por Darío Sisténich, por Pablo Mouche, por Jesús Dátolo, todos futbolistas que vos conocías y que dijiste, no, no, estos dámelos, tráemelos. ¿Por qué confiaste tanto en ellos? O, ¿O bueno, si crees, te sorprendió inclusive el nivel que están mostrando? Primero porque sabía que estaban bien, ¿sí? Segundo porque los conocía a los que ya había tenido, como Renato. A También, Jesús si bien, y a Darío ya. los había tenido muy jóvenes. ¿sí? A los tres los hice debutar allá por el 2003-2004, cuando tenían entre 19 y 20 años cada uno. ¿sí? Como están debutando hoy los Linares, los Álvarez, los Bravos, los Altamirano, Bueno, debutaron todos en esa etapa y después, eh, como yo siempre les manifiesto a ellos, el, el regocijo personal de verlos crecer en, en, en el fútbol internacional, porque todos hicieron un camino excelente, ¿no? Y junto a ellos, tener a, a, a Sperduti, que bueno, lo conocí el año pasado, que, que fue un hombre importante, a Nico que lo conocía ya de antes que se fuera a Italia, y que sabía que es un hombre que con nosotros se siente muy cómodo y es una, una alta referencia para el equipo. Y a Pablo que lo tenía, que habíamos estado junto en boca, y que entonces y con esa... Columna vertebral, con esos hombres, de, con esa capacidad, con ese buen día a día que tienen todos, porque no solo lo importante es este, tenerlos, cuidarlos o, 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 o ponerlos, sino también prepararlos para que estén súper aptos y que ellos también le marquen el camino a los más jóvenes. Tenemos un montón de chicos, más, yo poco En broma, un poco en serio, contra River debutó uno, contra Racing debutó otro, el otro día en, en Rosario debutó otro. Uh -huh. Entonces, como que van marcando el camino y ese camino lo marcan también en el día a día. Son los primeros de la fila, los que están contentos, claro. los que tienen ganas de entrenar. Eh, entonces, como que desde, desde ese apoyo de ellos, tratamos de, de, de armar un equipo que sea competitivo y que pueda dar pelea. Sin falta de respeto, por supuesto. Si Banfield sale tercero, eh, ¿tiene que dar la vuelta olímpica o no? Voy a decir, no, yo quiero salir campeón. <laughs> no, no, no. <laughs> sí, hay una gran diferencia eh, creada y armada porque... Los equipos grandes como Boca y River, eh, más allá de cobrar más, más o tener sí. más presupuesto por la televisión, ¿no? que cobran dos o tres veces más, ellos tienen 100.000 socios, claro. 150.000 mil socios adherentes. El sponsor a Banfield le paga 10 pesos, a Boca le paga 1.000 o a River le paga 1.000. Entonces, tienen la posibilidad de tener una, una, o conformar planteles diferentes, como independientes, como Racing, como San Lorenzo. Y lo demás, yo creo que nuestro fútbol va a ese lugar, ¿no? Que los equipos como Banfield, como muchos otros equipos, tendrán que ir acomodándose como era en otras épocas, ¿no? Quizás a lo mejor ustedes no la vieron en los años 70, 70 y pico, que los equipos con menos posibilidades económicas. Se formaban con muchísimos jugadores de división inferior. Claro. Así nacimos nosotros, así nació Pedro Larraqui, claro. Pepe Castro, yo y, y eh, En camadas que aparecíamos en el fútbol profesional. Y después los equipos grandes mmm, lo iban a buscar, ¿viste? Uh -huh. y, y con estos presupuestos y con esta situación económica que vienen teniendo los clubes desde hace muchos años, este uh -huh. es el camino. O sea, Banfield solucionó muchos de sus problemas que teníamos gravísimos problemas hace seis meses atrás, con la proyección, la consolidación de, de Cecchini, de Soto, de Tomás Rodríguez. ¿sí? Con eso se limpió un panorama eh, y se solucionaron un montón de cosas. Hoy podemos decir, estamos al día, estamos tranquilos, ¿sí? cuando hace seis meses teníamos un montón, de, un montón de inconvenientes. Eso también fortaleció todo, porque dentro de esos inconvenientes nos unimos todos y querimos, quisimos sacar... Eso adelante, eso habla bien de los jugadores que nos tocó manejar el semestre pasado, eh, de los que estaban y a lo mejor ahora no están, pero se lo aguantaron, uh -huh. trabajaron, clasificaron a la Copa Libertadores y, y eso fue muy positivo para todos. Y al, para los chicos es una demostración de que con esfuerzo, con dedicación, con seriedad, en todo llega, todo puede llegar. Hace, eh, unos días eran todos compañeros de Cecchini, eh, eh, que a lo mejor no tenía ni auto claro. y venía y, y, <laughs> en colectivo, claro. ¿sí? con algunos con algunos, y hoy está en Málaga, disfrutando, claro. con otro estándar de vida diferente. Entonces, eso es lo, lo que uno trata de mostrarles para que uh -huh. con esfuerzo y con trabajo puedan conseguir las cosas que, que, que ellos quieren, no desean.